Según observadores internacionales, en los primeros años del nuevo cuerpo de seguridad, las violaciones a los derechos humanos en la actuación policial estuvieron relacionadas con debilidades formativas y de control interno, toleradas por la dirigencia de la institución. Los problemas de violación a derechos humanos siguen sucediendo, y ya con mayor gravedad, si recordamos en el año 2000, con graves casos de infiltración de crimen organizado, incluso en la PNC, que llevó a la necesidad de un fuerte proceso de depuración policial, que en alguna medida era demostrativo de la incapacidad que la misma institución había tenido antes de poder tratar el problema. El historial de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos señala a la PNC como la institución estatal más denunciada. Del total de acusaciones, más del 40% son atribuidas a miembros de la corporación. El segundo lugar en denuncias lo ocupa el órgano judicial con un 15%. La denuncia nos está indicando una percepción de la población sobre la policía. La percepción de que se siente en muchas ocasiones atropellada, abusada, o que la policía se comporta arbitrariamente. Según la Procuraduría y la Inspectoría General de la institución, los derechos más violados son los relativos a la seguridad jurídica y personal y el debido proceso. Muchas de las violaciones son efectivamente constatadas por esta Procuraduría, y uno de los factores de mayor preocupación que hemos constatado son los niveles de impunidad. Es decir, es evidente que muchas de las violaciones cometidas por la policía no son investigadas ni prevenidas, y los agentes que las cometen permanecen en impunidad o no son sancionados. En cuanto a los análisis que hacemos de la Procuraduría, es ver, digamos, en qué unidades policiales o cuántas personas son las que realmente están vinculadas a las violaciones de los derechos humanos, de dónde vienen, para poder acercarnos y tener objetivos específicos de cómo ir resolviendo en el camino estas situaciones. Existe una fuerte tendencia a la sanción, digamos, del nivel más básico, pero las grandes decisiones o las grandes políticas que afectan derechos humanos no son sometidas a revisión. Lo que decíamos, bueno, estos despliegues sistemáticos de la UMO, ¿quién los ordena? ¿Quién está detrás de esa estrategia? En el 2002, un estudio hecho por FESPAD sobre respeto a derechos humanos en el actuar policial concluyó que para los miembros de la corporación, la naturaleza institucional la hace proclive a ser señalada negativamente como violadora de derechos humanos. La mayoría de las actuaciones, los abordajes que se dan en las calles son de carácter violento. Entonces eso tiende como a ir absorbiendo también al personal policial, y por lo mismo perdiendo su capacidad para atender de la mejor manera. Tenemos plena conciencia de que las instituciones policiales, y no solo de El Salvador, sino que de todo el mundo, siempre son criticadas por el mismo tipo de trabajo. Recuérdese que la policía no solo tiene el trabajo de prevención, sino que también el trabajo de la investigación y el trabajo de reprimir a la vez el delito. Entonces siempre en alguna medida la gente se queja, o han habido también malos entendimientos, malos procedimientos. Esta justificación de que lo más predecible es que la PNC va a ser la más denunciada porque la gente tiene resentimiento, porque se lo llevaron presos o porque inevitablemente van a hacer uso de la fuerza, es aceptar casi como una maldición que la policía es así. Para la División de Derechos Humanos de la PNC, el Grupo de Reacción Policial, la Unidad de Tránsito y la Unidad de Mantenimiento del Orden son las unidades más denunciadas por violaciones a derechos humanos.
La Inspectoría General de la institución es la encargada de garantizar el respeto a los derechos humanos en la actuación policial. Anterior a la nueva ley orgánica de la PNC, era un ente independiente. Actualmente, se rige bajo el control de la Dirección General de la PNC. Esto coloca a la Inspectoría más en una situación de mayor debilidad, la hace también más sensibles a los vaivenes institucionales, digamos, a las presiones que puedan ejercer sobre ella las jefaturas o incluso la misma base policial puede ejercer algún nivel de presión sobre ella, y esto resta pues su capacidad como ente contralor. Por eso nosotros hemos dicho, vamos a dar la lucha hasta las últimas consecuencias. Según instituciones como FESPADE y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en los últimos años, el actuar policial en eventos de conflictividad social ha sido de carácter represivo por el abuso de la fuerza. La administración de multitudes, la sola presencia policial ya es disuasiva, ¿no? Los comandos verbales, las detenciones selectivas y la mediación como herramienta por excelencia para buscar una solución pacífica. Nosotros desde la Procuraduría constatamos que era el entonces ministro de Seguridad Pública, el señor Hugo Barrera, simpatizaba muy poco con este tipo de soluciones pacíficas y uso en primera instancia de la fuerza. Pero el problema se agudizó en la actual gestión del señor Mauricio Sandoval, quien ha parecido más inclinado al uso de la fuerza máxima desde un primer momento. El uso de la fuerza en primera instancia no solo es exclusividad en manifestaciones, sino también en procedimientos policiales cotidianos y de máxima crisis. La Procuraduría sostiene que a raíz del caso Villeda Catán, la policía se replanteó nuevos procedimientos de rescate de rehenes. El uso de armas de fuego en particular y el uso de la fuerza excesiva, muchas veces en determinadas acciones de la Policía Nacional Civil aparezca como injustificada. La policía en muchos casos termina cometiendo violaciones a los derechos humanos por cierta falta de formación en algunos casos o por uso abusivo también de las facultades policiales en ciudadanos. En las últimas semanas, la Procuraduría ha constatado casos de detenciones arbitrarias por parte de la División Élite contra el Crimen Organizado, bajo la forma de desapariciones temporales. Algunos sí son ciudadanos con orden de detención administrativa, pero otros muchos no lo son, son capturados arbitrariamente sin razones legales suficientes, o sin razón legal más bien, y son desaparecidas por varias horas. No se da registro de su detención, se niega la detención a los familiares, se mantienen incomunicados, sus captores son anónimos, y esto nos trae o nos recuerda, nos trae a cuenta prácticas de los viejos cuerpos de seguridad durante los 80s y los 70s. Ya el sector rescate, vos ya que negativo con lo que la base. Por mandato legal, la Inspectoría General de la institución evalúa los conocimientos en materia de derechos humanos del personal policial. Según el informe de la última evaluación pública, el 54% tiene muy buen conocimiento. Pese a ello, hay una disociación en la práctica. Muchos policías conocemos sobre el tema, pero realmente a la hora no lo aplicamos, y ese es un tema de actitud profesional, que es donde nosotros nos enfrascamos más hacia la población de la policía, de que cambie esa actitud. Todo lo que aprendemos en un aula son como insumos para terminar de aprenderlo. Lo recibimos como un estado potencial, en donde realmente lo vamos a aprender viviéndolo, porque hablar de derechos humanos es más que meramente teoría. Que es necesario estar en constante especialización, aunque la tengan, porque la tienen. El problema es que no se sensibilizan. Siempre suceden violaciones de derechos humanos dentro de la institución. Y
En el último foro sobre derechos humanos en la actuación policial realizado en el 2001, se señalaba que las violaciones al interior de la institución influyen en la actuación que estos realizan con la ciudadanía. Internamente las denuncias que más son las quizás los traslados de las personas, que el maltrato de los subalternos también están afuera, los agentes maltratan muchas veces al ciudadano, ¿verdad? Y a veces también el ciudadano es maltratado por el policía por el ciudadano. Y esas son las denuncias que se reciben a diario. La ley orgánica de la Policía Nacional Civil actual eliminó todo lo relativo a los derechos y deberes de los policías y las policías. Entonces, hay un escenario, digamos, bastante negativo para la protección de los derechos de los policías. En un retén policial puede estar de mal humor y se las pueda desquitar con los ciudadanos. Eso puede repercutir. O en un mal procedimiento policial. En la actualidad, la División de Derechos Humanos de la PNC está capacitando a los miembros del cuerpo policial con el objeto de complementar la formación que reciben en la academia. Para FESPAD, estos esfuerzos serán efectivos si existen mejoras en la formación inicial y el ente contralor cumple con su función objetivamente.